sufrir. Soy el dueño del museo. Soy Escobar. Bienvenido al Museo Pablo Escobar. Conoce la historia de Pablo Escobar, desde su más íntimo y estrecho vínculo, su familia. En el museo están expuestos los artículos más preciados de Pablo Escobar, que pertenecen a su sobrino mayor, Nicolás Escobar, entre ellos, vehículos, muebles caleta, piezas de siniestros de los aviones y helicópteros, la wet bike de James Bond, el primer carro de competencias de velocidad y su afición por estas, la moto Lambretta que utilizaba junto a su primo y socio Gustavo Gaviria, la historia del barrio que construyó y donó a los más necesitados, la histórica avioneta insignia de la Hacienda Nápoles, el vehículo blindado en el que le hicieron el primer atentado a Pablo, aún con los balazos adheridos a los vidrios. Este recorrido se realiza con un guía personal turístico especializado y bilingüe, español-inglés. Tienda de artículos, souvenirs y artesanías. Nuestras puertas están abiertas todos los días, incluido domingo y festivos, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Valor de la experiencia, 90 mil pesos colombianos por persona. Duración aproximada, 1 hora 30 minutos. Dirección Museo Pablo Escobar. Calle 10B, número 2890, transversal inferior. Barrio El Poblado, arriba de la estación de servicio Primax, Medellín, Colombia. De pequeño siempre soñaba en grande con verde y mansión. La ambición le ganó, la funda y la maldad se creció. Pronto le llamaron el patrón del mal, porque la calle gobernó. Controló Medellín, donde corría la sangre y balín. Tenía poder, tenía botín. Por si se formaba el desmadre, al enemigo le llegaba su fin. Amor y respeto le tienen el team. Formó guerra fino, fue de Berlín. Es Pablo Escobar, desde Medellín. Se gana, eso lo aprendí de todo lo que yo viví. El que no conoce de su historia está condenado a repetirla. Ay, qué bella la vida, aunque a veces toque su vida. Aprendí que la vida a veces se pierde y pocas veces se gana. Eso lo aprendí de todo lo que yo viví. El que no conoce de su historia está condenado a repetirla. Ay, qué bella la vida, aunque a veces toque su vida. Lo que para muchos fue difícil. Pablo Escobar todo estuvo muy fácil. Burlar la ley porque nadie pudo detenerlo. Y al mundo entero sorprenderlo. Por encima de lo que corre se encuentra lo que vuela. Por eso no subestima al que no tiene escuela. Porque en la calle se muere aquel que muela. El sapo se muere, duela a quien le duela. Escobar, Nicolás Escobar Urquijo.
Bienvenido al Museo Pablo Escobar. Conoce la historia de Pablo Escobar desde su más íntimo y estrecho vínculo, su familia. En el museo están expuestos los artículos más preciados de Pablo Escobar, que pertenecen a su sobrino mayor, Nicolás Escobar. Entre ellos, vehículos, muebles caleta, piezas de siniestros de los aviones y helicópteros, la wet bike de James Bond, el primer carro de competencias de velocidad y su afición por estas, la moto Lambretta que utilizaba junto a su primo y socio Gustavo Gaviria, la historia del barrio que construyó y donó a los más necesitados, la histórica avioneta insignia de la Hacienda Nápoles, el vehículo blindado en el que le hicieron el primer atentado a Pablo, aún con los balazos adheridos a los vidrios. Este recorrido se realiza con un guía personal turístico especializado y bilingüe, español-inglés. Tienda de artículos, souvenirs y artesanías. Nuestras puertas están abiertas todos los días, incluido domingo y festivos, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Valor de la experiencia, 90,000 pesos colombianos por persona. Duración aproximada, 1 hora 30 minutos. Dirección Museo Pablo Escobar. Calle 10B, número 2890, transversal inferior. Barrio El Poblado, arriba de la estación de servicio Primax, Medellín, Colombia. Soy Escobar. Amigos y amigas, muy, pero muy buenas tardes, siendo en este momento las 12 y 9 de este 6 de noviembre del año 2021. ¿Cómo se va la vida, Dios mío bendito? ¿Cómo va pasando el tiempo? Recuerdo esos diciembres, desde esos octubres, pasando octubre, noviembre, finalizando diciembre, que nos dedicábamos durante esos tres meses, primero a elaborar todo un listado de los niños que vivían alrededor de la Hacienda Nápoles. Y cuando hablo de alrededor de la Hacienda Nápoles es Puerto Triunfo, La Danta, Doradal, Río Claro, todas esas pequeñas veredas que están a los alrededores, Cocorná, todo ese sector cercano a la Hacienda Nápoles, donde se realizaba el censo para poder saber cuántos niños habían nacido, cuántos niños estaban por nacer y poder entregarles antes del 24 de diciembre una fiesta magnífica a todos esos niños para que pudieran pasar lo que Pablo nunca pudo pasar. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el hombre más multimillonario del mundo, fue también el hombre más paupérrimamente pobre. Vivía en una casa que su piso era tierra. Jamás tuvo un regalo en un diciembre. Y por esto no quería que los niños que estaban alrededor de donde él estaba haciendo esas fiestas magníficas para toda la familia pasaran un diciembre sin vivir también una magnífica fiesta, perdonen la redundancia. Pablo, un hombre de un corazón gigantesco cuando lo dejaron y un hombre que le tocó defenderse con cañones cuando hubo necesidad en los momentos que lo atacaron. Qué tiempos tan hermosos. Recuerdo también
el aterrizaje de esos aviones DC-3 repletos con toneladas y toneladas de pólvora magnífica traída desde China para el deleite de todas esas comunidades y de nosotros mismos dentro de la Hacienda Nápoles. No había ningún tipo de censura para tirar pólvora durante todo el día y toda la noche, y tampoco había ningún tipo de censura para elevar globos, una tradición muy, muy arraigada en la familia Escobar, ya dejada por nosotros, ya los sobrinos o nuestra familia ha dejado de hacerlo, porque sabemos la problemática que puede tener un globo. Quiero contarles una historia antes de darle paso a ese magnífico personaje y gran amigo de la familia Escobar, al menos Escobar Urquijo, del lado mío, y contarles a ustedes que volvemos a estar muy contentos porque nos han dado el choice en TripAdvisor. Somos el punto número uno para visitar en Antioquia por encima de todo el resto de sitios gratuitos. El reconocimiento no se debe a lo que nosotros tenemos dentro del museo, sino a lo que hacemos dentro del museo, que es entregarles a ustedes la historia desde lo vivido de nuestra parte hacia nuestro lado como familia. Acá no hablamos de guerra, acá no hablamos de bombas, acá no hablamos de armas, acá no hablamos de sangre, acá no hablamos de absolutamente nada de eso, aunque muchas veces llegan los turistas y quieren tener conocimiento de esas épocas y pues algo se les soltará a uno, pero dentro del museo nos dedicamos solamente a entregarles a ustedes una experiencia bien grata y que se la lleven metida dentro de su corazón, y sobre todo que sepan que el dinero fácil no dura y que lo ilícito te lleva a dos partes, la cárcel o el cementerio. Y hablando de esto, les cuento que después de 18 meses de estar trabajando constantemente al lado de un gran amigo, que no tengo la autorización para dar el nombre de él, pero sí hacerle el reconocimiento, hemos logrado ya restaurar el Renault 4, el Renault 4 número 70, el Renault 4 número 70 regalado por mi tía Gloria a Pablo, o más bien entregado por mi tía Gloria a Pablo, para que él pudiera correr la Copa Renault. Pues después de haber hecho un seguimiento bastante grande, pudimos dar con él. Y digo grande porque me dediqué durante varios años a poder ubicar las placas de ese carro. Y en una fotografía de esas que son por casualidad, encontré la placa del carro, la identificación. Anteriormente, las identificaciones de los carros en Colombia eran dos letras y cuatro números. Entonces, ¿qué hicimos? Convertimos el primer número en letra, ya quedaron tres letras y tres números, que es la nueva placa colombiana. Nueva placa, entre comillas. Desde el 89 creo que fue que se colocaron. Con estas tres letras y estos tres números, llamé a un gran amigo y le pedí el favor de que me verificara si ese carro todavía estaba activo. Me verifica que sí está activo. Después de verificar que el carro está activo, le pido el favor de que me verifique si ese carro cuenta con el SOAT, que es un seguro que existe en Colombia, y si tiene revisión técnico-mecánica, que es la posibilidad de usted poder sacar el carro a la calle en Colombia para que esté bueno y que no vaya a generar un accidente. Me dice que efectivamente sí tuvo SOAT y sí tuvo técnico-mecánica. Después de que me dice esto, le digo yo, hermano, hágame un favor, usted puede verificar si tiene un número telefónico ese carro, el dueño de ese carro tiene algún número telefónico ahí puesto donde lo podamos ubicar, o un correo electrónico. Como una hora y media después me llama y me dice, mi hermano, mire, le tengo el número telefónico de ese carro, me da el número telefónico, yo tomo mi celular, marco al número telefónico, me contestan efectivamente de forma inmediata
Y le digo a la persona, al interlocutor, le pregunto, discúlpeme, es que me dicen que usted tiene un Renault 4 para la venta. Y me dice, señor, yo sí tengo un Renault 4, pero yo no lo tengo para la venta. Ahora bien, si a usted le interesa, pues venga, lo mira, y si algo lo negociamos y se queda con él. Pues efectivamente, yo le digo, ¿dónde estás? Me dice, es un sitio cercano a Medellín, se llama Copacabana. Y le digo yo, hombre, de casualidad yo tengo que ir a Copacabana. Voy a ir en las horas de la tarde, si a usted no le choca, pues de una vez voy y reviso el carro, lo miramos. Y me dice él, ok, no hay ningún problema, nos encontramos, venga bien, pueda, mírelo. Me entrega la dirección, yo voy donde el señor, entro, reviso el carro, efectivamente lo que me interesaba solamente era la placa, que fuera la placa, porque en Colombia esa placa es única, no es como en Suiza, que usted puede pasar la placa de un carro para otro. Acá no, la placa era la que era. Le digo que si él está interesado en vender el carro, me dice, sí, me pide un dinero por el carro, muy económico, muy económico. Yo le digo que me dé el número de cuenta, me da el número de cuenta, le hago la transferencia, le digo, revisa su transferencia y me dice, está confirmado, el carro es suyo. Entonces me tira esta perla, me dice, pero hay un problema. Y le digo yo, ¿cuál es el problema? Me dice que el carro no tiene ni técnico mecánica ni SOAT vigente. Entonces usted no se lo puede llevar así. Y le digo yo, no se preocupe, yo ya hago que lo recojan. Lo que él no sabía era que una cuadra más abajo de la casa donde él estaba, estaba parqueada una grúa esperando a que yo hiciera la negociación para montar ese carro de forma inmediata y traerlo al taller donde lo están arreglando, de mi amigo. La cuestión es que cuando estamos montando el carro, me dice una persona que me acompañaba en ese momento, me dice, mi hermano, ese señor no sabe qué es lo que le está vendiendo a usted. Y le digo yo, no, él no tiene ningún conocimiento de qué es lo que me está vendiendo. Y me dice, ¿por qué no le dice, hermano, para que él sepa lo que tenía en sus manos? Y le contesto yo, mi hermano, sería humillarlo. Él está contento con la negociación que hizo, le pagué lo que él pidió. Yo estoy contento con lo que yo compré y a futuro este carro que está vuelto pedazos se va a convertir en un tesoro para mí, porque es el carro en que mi tío Pablo Emilio Escobar Gaviria corrió la Copa Renault 4, que fue también de propiedad de mi tía Gloria. Hay por ahí un video donde ella cuenta la historia, los que no lo hayan visto lo pueden hacer en Soy Escobar, la historia continúa, y buscar las historias de mi tía Gloria Escobar, que ahí cuenta ella la historia, cómo se lo regaló, que intentó incluso regalarle un carro si ella se subía a una palmera y era capaz de bajar un coco, no fue capaz, ella se lo ganó una de las muchachas del servicio que trabajaban dentro de la Hacienda Nápoles. La cuestión es que ese carro hoy, exactamente 6 de noviembre del año 2021, ya está en mis manos, está perfecto, está como cuando Pablo se montó en él la primera vez, y para mí es un orgullo gigante compartirlo con todos ustedes. La verdad que todos los días Dios me premia, todos los días me da más cosas buenas, todos los días no me llegan sino bendiciones de parte de Él. Soy un hombre demasiado afortunado, el cual no encuentro sino cosas buenas y positivas todos los días de mi vida. Y también todos los días de mi vida le doy gracias a Dios por haberme dado la familia en que nací, crecí y de la cual hoy sigo siendo parte, gracias a Dios, porque me considero un Escobar. Escobar. Duélale al que le duela, sufra quien sufra, llore quien llore y maldígame quien me maldiga. Y como siempre lo digo, todo lo que tú me desees a mí, yo te lo deseo mil veces a ti. Así pues que mi hermanazo Tony Perejón, ahí está un poco de historia del Museo Pablo Escobar, de Pablo Escobar, de Gloria, la hermana preferida de Pablo Escobar, y claro, cómo no, mi hermano, también la historia tuya. Un saludo muy, muy especial para ti, te dejo para que saludes a todas las personas que nos están viendo en este sábado, ya tarde, allá en Suiza, un poco más temprano acá en Colombia, son las 12:21 del día. Así que mi hermano, te dejo para que lo saludes y bienvenido
a este sábado de nuevo al lado de todas estas personas que nos siguen, maravillosas personas que nos acompañan y que nos están despachando constantemente sus preguntas, sus inquietudes, para que se las respondamos. Pues buenas noches, bueno, aquí en Suiza es buenas noches. Es un placer siempre estar en los vivos, paso siempre un momento de felicidad, o sea, estoy muy contento. Esta semana he recibido nueva gente que me ha enviado mensajes, he hecho una pequeña lista. Quiero darle las gracias porque a veces es simplemente un abrazo o sigan así o los quiero mucho o son preguntas o son anécdotas o cosas así. Así que voy a dar las gracias a Gonzalo, Nicolás, Ani Briter, Marlene Márquez, José Alejandro, Morena Andruchiri, a Adrián Caballero, Miguel Ángel Castillo, Rafael Méndez, Hilda Benítez y Walter Rico, porque siempre está ahí Walter Rico. Así que, sí, bueno, siempre tengo ganas que llegue el sábado para poder hacer los vivos y es un placer. Y muchas gracias a Nicolás de invitarme todos los sábados. Y bueno, y gracias a todo el mundo porque algo es escribir un mensaje, pero es mejor decirlo en la cara, aquí en un directo, decir muchas gracias a todo el mundo que nos sigue y que siempre están ahí. Así es, Tony. Hay que ser grato con todas las personas que se dedican a escribirnos. Y estamos hablando de hoy sábado, Tony, hay que saber, y les cuento a todos ustedes, los que no lo saben, que Tony cada viernes, o sea, ayer, estaba en una revisión médica, le colocan un medicamento que es fuerte, mas sin embargo, así todo, después de menos de 24 horas acá, se para al frente de todos nosotros para acompañarnos en estos en vivos. Pero hablando de sábados, Tony, una pregunta que se me viene, ya que hablas de sábado y el sábado en Colombia es sinónimo de rumba, de farra, de toda esa cuestión. Cuando estaban en Suiza, a Juan Pablo Escobar con 12 años en ese entonces, ¿le gustaba tomar? ¿Tomaba Juan Pablo? ¿Salían ustedes de pronto en alguna oportunidad a beber, a tomar? ¿Hay alguna historia por ahí relevante sobre ese tema? Sí, sí, no, él salía y bebía alcohol, bebía, bueno, lo que quería. Como tenía 15 años en su pasaporte, pues él se creía, yo pienso que bueno, que tenía 15 años de verdad. Pero sí, íbamos a una discoteca, lo pagaba yo, ya he explicado por qué, yo tenía una cuenta bancaria, y era para siempre pagar, para que no pague Juan Pablo, para que no tire la atención y eso. Y bueno, un día nos gustaba burlarnos, Pita y yo nos reíamos mucho porque nos gustaba burlarnos un poco de él, porque sabíamos que tenía 12 o 13 años y que se hacía el fuerte, el más inteligente, el que tenía su sillón y nadie se podía sentar ahí. Y bueno, un día nos vamos a hacer la fiesta. Así que pasamos por Montreux y Juan Pablo nos dice, pero no nos quedamos en Montreux porque normalmente vamos a Montreux a hacer la fiesta porque ahí hay muchas discotecas, hay mucho ambiente. Así que no, seguimos y no le dijimos nada a él. Y llegamos a una frontera entre Suiza y Francia y dejamos el coche parqueado y nos fuimos al borde del lago. Y bueno, no hay aduana, no hay es pasaje libre. Así que pasamos por el borde del lago
y nos ponemos a beber un poco, teníamos una botella, no sé, para 6 o para 5. Y Juan Pablo en un momento ve que hay fuegos artificiales, que es la fiesta, y que todo el mundo pone fuegos artificiales, que todo el mundo, los niños juegan con disfraces, cosas así. Y Juan Pablo nos dice, pero ¿por qué están haciendo todo esto? ¿Estabas al corriente? Y bueno, para burlarnos de él le dijimos, y era la verdad, pues porque estamos en Francia. Y él como se puso nervioso, yo en Francia, pero ¿qué me puede pasar si me coge la policía? Si pasa algo. Le dije, tranquilo que no hay aduaneros, ya no hay eso aquí entre Francia y Suiza. Y bueno, continuó a beber y ya se puso alegre, hizo la fiesta y bueno, lo tuvimos que llevar a la casa casi cogiéndolo entre Pita y yo para que se pueda ir a la cama. Pero bueno, nos gustaba burlarnos de él, es verdad. Porque hacía mucho el jefe en la casa, pero era un niño y nosotros disfrutábamos a veces con Nicolás, es verdad. Con Nicolás, con Pita, disculpe. No, a mí confúndame, compita, eso no tiene ningún inconveniente, pero no me vaya a confundir con el hipopótamo. Pasábamos a Francia, era normal también ir a mercar allá. ¿Recuerdas, Tony, que pasábamos en el Porsche y lo traíamos repleto de comida porque es mucho más económico, o era mucho más económico en ese entonces, Sí, no sé, sí. hoy en día, mercar Sí, en sí. Francia y pasar a Suiza? Incluso, no sé si recuerdas que allá compramos también el colchón. Me llevaste tú ahí a una tienda gigantesca, y compramos allá un colchón y una cama para colocarlo en una de las habitaciones del apartamento que teníamos nosotros ahí en Clarón, exactamente. ¿Cómo? ¿En Clarón? En claro, sí, exactamente, Sí. claro. Yo recuerdo una anécdota, Tony, que me gustaría que compartiéramos. Y era que Juan Pablo siempre decía, y yo me burlaba de él por dentro con Lucho, y era que ustedes saben que Tony tiene la capacidad de ser brujo. Él siempre hablaba de que tú eras el brujo, que tú eras capaz de ver cosas que las demás personas no eran capaces de ver, que tenías esa cualidad. ¿Por qué no nos cuentas una historia cómo se burlaba? O burlabas más bien tú porque eras verdaderamente el brujo. ¿Cómo te burlabas de Juan Sí, Pablo o de un Mariquín o de ejemplo. Marroquín en ese entonces? O Camilo también en Suiza. Pero bueno, Pita me contó que en el edificio Mónaco, donde estaban durante un tiempo, en la sala de baño, él puso un póster con una persona, con un fusil metrallador. Yo no conozco mucho de armas, pero había un póster y nada más que la gente que iba al baño lo podía saber. Pero Pita me lo contó y me dijo, bueno, vamos a hacerle creer que tú sabes y que lo has visto así, en tus pensamientos. Así que bueno, una noche salimos de nuevo, tranquilo, esa vez salimos para comer. Y yo le digo, Juan Pablo, yo te puedo decir una cosa que nunca te he dicho. Yo tengo un poder que puedo ver cosas que nunca he visto. O sea, que puedo ver cosas que me vienen en el cerebro y que son así. Y me dice, ¿y qué? Y yo le digo, mira, no comprendo por qué en tu baño tenías un póster con una persona con un fusil. Y me dice, ¿y tú cómo sabes eso? Y yo le digo, pues porque yo veo cosas y sé que tienes en tu baño un póster, porque lo he visto en mis pensamientos, en mi cabeza.
Y él, ay Dios mío, se lo creía, ¿eh? Se lo creía de verdad. Hasta le dijo a su mamá, pero ¿cómo puede ser? Es que tú le has dicho algo, ¿qué pasa? ¿Qué? Y estaba súper preocupado, porque seguro que en la cabeza se decía, entonces puede saber muchas cosas de mí o de nosotros. Y bueno, dejamos una media hora que piense, que esté preocupado por eso, y después le dije la verdad. Le dije, mira, eso me lo ha dicho Pita y queríamos simplemente hacerte una pequeña burla, no sé cómo se dice en Una Colombia, broma, pero burla una también. broma. Así que así fue y él se lo creyó de verdad que se lo creyó. Tony, cuando hablas de que salieron a Francia, que estuvieron tomando, normalmente, ¿cómo era un día? No un día extravagante, sino el día normal. Normal. Cuando tú salías con ellos, o sea, ¿cómo era por decir? Ya sabemos que se levantaba a la hora que quería, que si le da, venía en gana o no le venía en gana, iba a estudiar o no iba a estudiar, pero ¿cómo era un día normal? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Para que la gente se pueda enterar de lo que hacía el hijo de Pablo Escobar Gaviria, la familia de Pablo Escobar Gaviria, cuando estaban en Suiza, al lado de Tony Perejón, quien es quien nos está acompañando en este momento. Pues mira, como tú has dicho, en la mañana el que quería despertarse para ir a la escuela iba, el que no quería, que era muchas veces Juan Pablo, pues no iba. Disculpen. Después a las 12, en Suiza se come a las 12 a mediodía. La señora que se ocupaba de Manuela y que hacía la comida nos preparaba unos platos muy buenos que a mí me gustaban mucho porque eran comidas que no se comen en Suiza y bueno, después eran las 2 de la tarde cuando salíamos. Cuando salíamos era para ir a centros comerciales, bueno, a joyerías, como ya he contado, bueno, sobre todo a centros comerciales. Les gustaban los grandes centros comerciales que hay en Suiza, que son muy modernos, que hay muchas tiendas. Y casi todos los días era así, ¿eh? Cada una se iba de un lado, o sea, la tata, la hermana de la tata, la prima, Juan Pablo. La tata con Manuela, seguro, o doña Hermilda con Manuela, que se ocupaba mucho, doña Hermilda de Manuela. Y bueno, yo me iba con uno, Pita se iba con otro, y tratábamos de controlarlos un poco porque estaban bajo nuestra responsabilidad. Pero bueno, les gustaba gastar. Y no hay que decir otra palabra, no puedo decir de otra manera, para que después no me digan chismoso, que ya he recibido un mensaje una vez, que soy un chismoso. No, yo digo la verdad, les gustaba gastar. Así que si querían comprar un juego de tazas para el café y la tejera para meter el agua y todo eso, yo pienso que me comprenden. Ni lo utilizaban, lo compraban, sí, pero no les servía para nada porque nunca tomaban té o muy poco el café también. Así que compraban todo lo que veían y siempre esto es para Colombia, para hacer un regalo, esto es para. Y siempre era igual. En cualquier centro comercial había una joyería, también les gustaba entrar, gastar. Y bueno, recibían 50 mil dólares por semana. Imagínense, todos los días eran, no sé, 8 mil o 10 mil dólares que se gastaban en comprar cualquier cosa que les puede servir o cualquier cosa que no les sirve para nada.
Así que bueno, los días seguían y se parecían. Después de la mañana que iban a la escuela, la tarde era los comercios. Y bueno, como le digo, compraban, pero de todo. Después, hasta a veces no podíamos ponerlo en el coche, tantos que habían sacos de zapatos, sacos de joyería, no, no, joyería, de cosas de moda, ropa, mucha ropa, que sinceramente he visto la ropa, pero nunca la he visto puesto en ellos. Así que yo me hacía muchas preguntas. Pero bueno, así eran. Imagínense que cuando le conté la semana pasada, en un cajón, cuando se fueron, encontré un broche con tres piezas de diamantes. Compraban, 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 pero en realidad no sabían ni qué hacer con todo eso. Ellos lo que les gustaba es ver en los comercios, ver la ropa, ver ir a cualquier comercio y comprar. Y como digo, siempre contra más caro, más les gusta. Así que así era una jornada con ellos. Después en la noche, pues muchas veces salíamos a la discoteca, nos tomábamos un trago, pagaba yo para que no sea Juan Pablo y así era la vida. Ellos, la tarde era libre, era para ir a los comercios. Y mismo doña Hermilda una vez se enfadó porque les dijo, pero si no necesitan todo eso, ¿para qué lo compran? Y todo el mundo se quedaba calladito porque sabían que con ella no había que ponerse muy mal. Pero así era un día con la familia Escobar. La escuela por la mañana y gastar el dinero por la tarde. Así era. Gastar el dinero por la tarde. Ya lo oyen ustedes directamente de este amigo que está acá a mi lado, de Tony Perejón. Gastar el dinero. 50 mil dólares que les llegaban a cada uno de los que estábamos en Suiza, eso nos daban a nosotros por semana para que malgastáramos. ¿Verdad? Porque es la realidad. Pero estamos hablando de que era una cantidad de gente impresionante la que utilizaba el dinero simple y llanamente, gastándoselo en tonterías. Pero, Tony, adentrándonos más, vámonos a meternos a un restaurante. Vamos a meternos a un restaurante donde llegaba la familia Escobar, entre comillas Escobar, porque para mí nunca han sido Escobar, Henao. ¿Y qué era lo normal que hacían en un restaurante? O sea, ¿sabían pedir comida? ¿No sabían pedir comida? Yo la verdad no tengo un concepto más allá de que de entrada miraban la carta de vino y compraban la botella de vino más cara solamente como por dejarla ahí tirada porque ellos no tomaban. Yo sí he tomado vino siempre al almuerzo y a la comida. Me gusta un buen lambrusco, me gusta un excelente vino. Yo no tomo Coca-Cola, tomo vino. Pero ellos, ¿qué? ¿Tomaban Coca-Cola? ¿Tomaban vino? ¿Qué? Contanos un poco de eso, Tony, por favor. Pues mira, aquí en Suiza hay una expresión que decimos que esta persona son, o esas personas son nuevos ricos, nuevo ricos, que quiere decir que no han nacido ricos, o que de pronto una señora se ha casado con un hombre que tiene mucho dinero, pero ella no conoce muy bien la alta sociedad. Cuando llegábamos en un restaurante, después de 5 minutos, el señor, el que servía, se daba cuenta, pues que, bueno, o que habían tocado la lotería, o que, bueno, el marido trabaja en Nestlé, o que es multimillonario, pero no tenían esa manera de ser, no sabían. No sabía, cuando habían tres cucharas de un lado, tres cuchillos de otro lado, no sabían qué cuchillo te había que coger primero y el segundo. Eso no lo sabían hacer. Así que bueno, miraban la carta
Y bueno, se hacían sí, un momento, y hacían como que leían toda la carta, y como les digo, no sabían decir hola en francés, así que era ridículo. Y después a veces me pedían a mí, disculpen, que podemos pedir, bueno, yo le digo, mira, aquí hay de un entrecot, que no sé cómo se dice en colombiano, un buen pedazo de carne, con esto y con lo otro. Y mira, aquí hay una botella de vino que está bastante bien, pero ella me dice, pero mira, esta botella es mucho más cara, tiene que ser mejor. Yo le digo, bueno, sí, seguro, si es más cara es que tiene que ser mejor, pero bueno, no entiendo porque la otra es también muy buena. Pero no, ellos siempre, y siempre lo digo y siempre lo diré, les gustaba lo que costaba caro. Así que bueno, una botella que yo no tomaba vino en ese tiempo. Y bueno, al final ni la terminaban. Y la gente que servía, yo les escuchaba en francés, ¿y qué hacen? No terminan la botella que ha costado tal vez $120 una botella así. O más, ¿eh? Porque hemos ido muchas veces en restaurantes. Y bueno, ellos sé que se hacían los ricos, lo que conocen todo y eso, pero no, no, la gente se daba cuenta que no era una familia que viene de años, que son ricos de familia en familia y que tienen una educación perfecta, eso se notaba enseguida, enseguida. Encima hablaban muy fuerte, así que la gente se daba la vuelta y nos miraba, yo me daba cuenta, no, no sabían comportarse de la manera de un restaurante. Porque no había que ir tampoco a un McDonald's, había que ir a un buen restaurante. Así que, bueno, a veces tenía vergüenza yo. Así era. Y para los que no lo entienden o no lo saben, por decir algo, cuando uno está en Suiza y va a un buen restaurante, la gran mayoría de suizos son personas de muy buena educación. Acá también decimos que no son ricos de cuna, sino nuevos ricos. Poca cultura de nuevos ricos, pero no cultura porque no quisieran adquirirla, sino porque no les daba la gana de estudiar, de quererse capacitar y de querer ser más de lo que en ese momento eran. Recuerdo, Tony, como si fuera ayer, que cuando pedíamos las cartas en los restaurantes, ellos no miraban cuál era el producto, sino el valor. ¿Cuál tenía el costo más alto en francos suizos? Ese era el mejor plato para ellos. Y recuerdo que en una oportunidad estuvimos en un restaurante en Zermatt. En esa oportunidad no estabas tú, era yo quien estaba con ellos y quien le tocaba hacer la traducción. Y entonces Juan Pablo pide el plato fuerte, porque no sabía ni siquiera que era una entrada, pide el plato fuerte. Yo sí pedí una entrada, me gusta mucho comer escargot y allá sacan un muy buen escargot. Pedimos el plato y se burlaban de mí porque solamente habían traído seis escargot. Era muerto de la risa burlándose de mí por los seis escargot. Lo que él no sabía era que yo había pedido una entrada y un plato fuerte. Nos traen el plato fuerte cuando vas a un muy, muy buen restaurante como el que nosotros estábamos en ese momento, Tony. Pues la comida no es la más grande, sino la más sabrosa. Es un plato pequeño, por eso te invitan a que que entres, te comas una entrada, una ensalada, haya un plato fuerte y te puedas comer un buen dulce, porque ya sabemos de los chocolates en Suiza y de la cantidad de buenos dulces o buenos postres que tienen en Suiza. La cuestión es que él era burlándose de mí por mi plato pequeño, seis escargot. Normalmente sirven entre 8 y 10, pero eran seis, creo que seis o cinco.
Era un plato pequeño. Yo esperé que siguiera burlando y cuando traen la comida, porque no sé si usted se acuerda, Tony, que era bastante comelón, él no pedía una sola hamburguesa Big Mac, sino que pedía 6 o 7 hamburguesas y no se comiera sino 3, pero el resto eran de él y nadie las podía tocar, así los otros quisieran comer. No, prefería que se pudrieran que que las tocaran. Cuando le traen el megaplato, él cuando ve que vienen con la bandeja y vienen esos platos gigantes, lo que no sabía es que lo que le habían traído a él era una carne muy pequeña y el condimento era mexicano con un picante exageradamente fuerte. Nosotros los colombianos no somos de comer comida picante, incluso cuando abren los restaurantes acá, mexicanos en Colombia, pues utilizan picantes que sean menos fuertes. La cuestión es que primero hace una cara de esta cochinada que es lo que nos están sirviendo acá tan pequeño, se expresa cuando ya se va la persona que nos está atendiendo y dice, esto es una mierda de comida, esto tan pequeñito. Entonces, como él se había burlado de mí por el plato, yo también me río y todo el resto de gente cuando ven que yo me río, dice, si este se rió, ya nosotros nos podemos reír. La cuestión es que yo recuerdo muy bien, él estaba diagonal a mí, al lado derecho, al frente estaba el esposo de una de las hermanas de Tata, Toro, le decimos cariñosamente. Y Juan Pablo le mete el cuchillo para partir esa carne que pensó que iba a ser la carne más dura del mundo. Lo que no sabía era que era como mantequilla, carne de primerísima calidad. Se la mete a la boca y no fue sino metérsela a la boca y yo veo que sale, pasa por toda el frente de la cara mía, el pedazo de carne y le cae entre un ojo y la nariz a Toro. Y recuerdo muy bien que entre un ojo y la nariz, porque el ojo de Toro se le convirtió en una bomba, porque el picante le entró directamente dentro de su ojo. Así pues, que cuando uno va a otra parte del mundo, pues debe dejarse asesorar, al menos preguntar si no conoce, y no pedir el plato más costoso, así venga la carne desde el mismo Japón y sea carne de primera calidad. Me imagino que también te tocó más de una anécdota de esas. Tony, aquí contando un poco de la historia de la familia Escobar Henao, más bien digamos de los Henao, que preferiría que fueran de esa sola familia, en Suiza, al lado de Tony Perejón, la persona que manejaba también el dinero del cartel de Medellín y que nunca recibió un solo centavo de ellos porque ni siquiera Pablo tuvo la oportunidad de haberlo conocido. Nunca tampoco hubo gratitud por parte de la familia Henao a favor de Tony, que fue una persona que les colaboró de todas las formas habidas y por haber. Pero bueno, que hoy nos cuenta las anécdotas. Tony, yo sé que estás cansado, yo sé que esta tarde ya llevamos 49 minutos exactamente de haber iniciado este en vivo. Te agradezco mucho la compañía, mi hermano. Te dejo para que te despidas de nuestros amigos y, queriendo Dios, si Dios nos presta la vida, para que nos volvamos a ver próxima semana, creo yo salgo del país. Entonces, no sé si pueda ser la próxima semana, pero voy a hacer hasta lo imposible por estar con ustedes. Si no salgo, lo hago. Si salgo, intentaré hacer hasta lo imposible, vuelvo y lo reitero, para estar con ustedes, porque estoy montando un computador nuevo para llevarme para los viajes y así poder hacer los en vivos y no dejar de hacerlos al lado de todos ustedes. Así que, Tony, despídete de nuestros amigos y ya vuelvo contigo también para yo despedirme de ti. Bueno, pues como siempre, muchas gracias a todo el mundo. Sin ustedes yo no soy nadie, así que síganme mandándome preguntas, mensajes, stories, lo que quieran, que yo siempre las miro todas, que sea en YouTube, en Facebook, en la página de Facebook. Siempre estoy al corriente y no olvido nunca a nadie. No creo que alguien pueda mandar un mensaje y decir que me ha hecho una pregunta y que no le he contestado. Siempre trato de hacerlo y gracias por vuestro ánimo de, bueno, siempre lo mismo, de mi salud y todo eso.
Eso va muy bien, no hay ningún problema. Así que, bueno, yo no soy bueno para las despedidas, pero bueno, muchas gracias por todo y con mucho cariño, que Dios les guarde. Gracias, mi hermano Tony. Nos hablamos entonces, queriendo Dios, la próxima semana. Gracias a todas las personas que nos han acompañado en este en vivo. Dios les pague, Dios les multiplique por sus preguntas, por sus deseos. Muy feliz también porque Tony está hoy bien. Tony, hasta dentro de 8 días, si Dios nos presta la vida, mi hermano. Y para todos ustedes, vuelvo y les digo, como siempre, siempre, recuerden que mi casa es su casa y que les deseo a ustedes mil veces lo que ustedes me deseen a mí. Espero podernos ver la próxima semana y que podamos hacer un en vivo de nuevo, disfrutar al lado de todos ustedes de las historias de Tony Perejón y de todo el resto de historias y de preguntas, dándoles respuestas para que pues tengan ustedes conocimiento de primera mano desde el lado de la historia, desde el lado de Nicolás Escobar, el sobrino mayor de Pablo Escobar, para darles a ustedes una respuesta concreta y contundente sobre lo acontecido. Para todos, chao, chao, feliz día para los que estamos en Colombia, feliz noche para los de Europa. Dios les bendiga. Y aquí los esperamos en 8 días, si Dios quiere. Chao, chao.